Advierte el director de la Policía de Tránsito, Raúl Cuevas Robles, que no se solapará a elementos policíacos de tránsito que sean denunciados o sorprendidos realizando extorsiones a turistas o habitantes de Chetumal, pues son prácticas que podrían derivar en la baja del elemento policíaco. Nosotros trabajamos bajo cero tolerancia en esos sentidos, ¿eh? Nosotros no a ningún elemento le vamos a permitir que ande de alguna manera dejando mal a la institución. Si de alguna manera alguien sabe sobre algún elemento que esté extorsionando a algún turista o mismo un ciudadano de Otompe Blanco, los invito a que vayan a mi oficina, que me reporten esas actividades. ¿Qué procedería ahí, comandante? Inmediatamente se turna a asuntos internos, un consejo de honor y si se puede, se da de baja ese elemento. Dijo que los 111 elementos de tránsito de Chetumal están siendo vigilados por sus superiores y en caso de darse este tipo de casos, pidió a la población denuncie los mismos hechos para que no queden impunes estos malos elementos. Se puede considerar como grave porque está dejando mal la institución. Entonces eso, como te dije hace un momento, no lo toleramos, ¿eh? Estamos compuestos por cuatro sectores, en cada sector hay dos comandantes de vigilancia para las motocicletas y los pedestres que están dentro de cada una de sus áreas. Apenas hace unos días la regidora por Otompe Blanco, Inés López Chan, señaló debería haber una limpieza en esta corporación policial, pues hay muchos elementos que extorsionan a turistas y habitantes de Chetumal que no conocen la vialidad de la capital. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivisión, Juan Pablo Hernández.